Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien y que sigan tomando los resguardos necesarios en relación al tema de salud. Les habla su profesora Sonia Soto, del oficio ayudante de cocina, también en representación del profesor Óscar Ormazábal Soto, de la asignatura de matemática. En esta ocasión, explicaremos en el video, la guía número 16, guía integrada con la asignatura de matemáticas y el oficio de ayudante de cocina. Recuerden que el objetivo de la guía dice que estamos trabajando porcentajes. Recuerda que para dividir por 100 un número que acaba en ceros, lo que hacemos es quitar dos ceros. Por ello, para calcular estos porcentajes, quitaremos dos ceros y multiplicaremos las cantidades resultantes. Cálculo de porcentajes como fracción. Hemos visto que el 40% es lo mismo que 40 de cada 100. Pero resulta que 40 de cada 100 también lo podemos expresar en forma de fracción. 40 partido por 100. Es decir, hallar el 40% de 600 será lo mismo que calcular 40 partido por 100 de 600. En la práctica procederemos así. Aparece a continuación una serie de ejemplos cotidianos donde tú vas a aplicar el porcentaje y en esta ocasión como fracción. Por ejemplo, en la pregunta número 1, calcula los siguientes porcentajes. El 5% de 800 recuerda desarrollar dividiendo por 100. En la letra B, el 35% de 520 y recuerda también desarrollar como fracción. En la pregunta número 2, Juan tiene que pagar 110 mil pesos. Si le rebajan el 25% de su deuda, ¿cuánto tiene que pagar todavía? Recuérdate lo que expliqué anteriormente. Son ejercicios muy fáciles de la vida cotidiana que no te van a resultar difícil resolverlos. A continuación, veremos en el oficio ayudante de cocina que las matemáticas son un buen contexto para trabajar muchos contenidos matemáticos. También estaremos trabajando medidas de equivalencia como en las guías anteriores y los porcentajes. En esta ocasión tocaremos un tema sumamente importante que se refiere a las salsas que están dentro del grupo de clasificación de lo que se denomina ayudas de cocina. Aparecen los tipos de salsa que pueden ser fríos o calientes. Luego aparece un contenido que se relaciona con la preparación de una salsa. Eso quiere decir que para preparar una salsa yo necesito un fondo, una ligazón, un mejorador, etc. Luego, para producirla también necesito un fondo, ¿no es cierto? La producción de un roux, que quiere decir un espesante, la unión de este roux y este fondo, y luego espumarla y colarla para luego utilizarla. Las características físicas que deben tener la salsa se relacionan con la viscosidad, la textura, el color y la opacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la salsa se puede transparentar. Y también nos referiremos a las temperaturas, que las salsas por lo general se presentan frías o calientes. Siguiendo con la explicación, aparecen las partes de una salsa que se componen de base, sazón, ligante y guarnición. Luego hablaremos sobre algunos tipos de salsa, como por ejemplo salsas de reducción, salsas derivadas y algo sumamente importante, las salsas oscuras. Una de ellas, que es una salsa madre, es la denominada salsa española. Aparecen sus derivados, luego tenemos la salsa de tomate con sus respectivos derivados, también tenemos las salsas blancas, la salsa holandesa, que son en general las más conocidas, y con sus respectivos derivados, como dije anteriormente. Las actividades que tienes que desarrollar en esta ocasión son las relativas a responder algunas preguntas, que son más que nada definición de conceptos, y las utilizaciones de esta salsa. Aparecen unos ejercicios que son de orden más práctico. Y en un taller de cocina, algunos alumnos deben elaborar algunas salsas. Yo quiero que tú me coloques ahí. ¿Para qué tipo de platos estos alumnos elaborarían? Tanto una salsa boloñesa como una salsa blanca y una bechamel. ¿A qué preparaciones se las podrían colocar? Otra pregunta tiene relación con la cantidad de ingredientes que yo necesito para elaborar esta salsa para 6 preparaciones o para 6 platos. Y finalmente,
una pregunta que tiene relación con el porcentaje. ¿Qué porcentaje de harina y materia grasa necesito para hacer un roux? Es decir, para el espesante que le va a dar la consistencia a mi salsa, considerando la elaboración de 1 litro. A continuación aparece la pregunta del proyecto de comprensión lectora del establecimiento, que este proyecto ya está instaurado y es para que ustedes desarrollen las habilidades de identificar, analizar y reflexionar. Y como estamos hablando del tema de las salsas, el texto se relaciona con las salsas estables, frías e inestables, como por ejemplo la mayonesa y la vinagreta. La mayonesa, que es muy mundialmente conocida y la utilizamos mucho en nuestra cocina. Aparece una serie de preguntas en relación a eso. Yo quiero que tú pienses y reflexiones. Por ejemplo, una de las preguntas, al elaborar mayonesa casera, ¿existe la posibilidad de que se produzca algún tipo de contaminación de alimentos? Eso te va a llevar a reflexionar y a pensar. Más abajo aparece un recuadro donde están los correos de ambos profesores, es decir, de oficio de ayudante de cocina, profesora Sonia Soto, y en matemática el profesor Óscar Ormazábal. Y también el correo del liceo. Ahora, también tú puedes entregar las guías digitalizadas y o impresas en las dependencias del liceo, que todos los días hay personal para recibirte y para que tú puedas entregar o retirar material. Aparece un link donde puedes profundizar en la información, ¿no es cierto? Y más abajo aparece un solucionario que tiene que ver con la asignatura de matemática de las 3 primeras preguntas y al costado aparece el solucionario de el oficio ayudante de cocina. Queridos alumnos, quiero recordarles que por favor realicen sus guías, que por favor las desarrollen, las vayan a dejar al liceo si es que no tienen la forma de digitalizarlas. Y algo sumamente importante, nos estamos conectando semanalmente con ustedes. Por favor, traten de conectarse para que podamos aclarar dudas y para que podamos retroalimentar sus guías, para que puedan así desarrollar un muy buen trabajo. Nos interesa de sobremanera que ustedes puedan terminar sus trabajos para poder evaluarlos y para que puedan pasar este año con excelentes resultados. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.